En este video veremos la prueba no paramétrica para acá muestras relacionadas, conocida normalmente como la prueba de Friedman, con el ejercicio planteado en su guía didáctica: Otras pruebas no paramétricas. Como podemos observar, tenemos la siguiente base de datos, la cual es tomada del ejercicio planteado a continuación. Un experimento sobre la alimentación de ganado porcino se lleva a cabo mediante la comparación de tres raciones diferentes, A, B y C. Se han administrado las mismas a tres cerdos de cinco camadas, obteniendo las siguientes ganancias de peso en libras. Al obtener los resultados de la prueba de Friedman, daremos respuesta a la pregunta: ¿Existen diferencias en el peso ganado por cada ración a un nivel de significación del 5%? Para esto damos clic en analizar, pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo antiguos y en este caso seleccionaremos la opción K muestras relacionadas. Como podemos observar tenemos en el recuadro izquierdo las variables de nuestra base de datos. Tomaremos en consideración para este ejercicio la reacción A, la ración B y la ración C, las cuales trasladaremos a nuestro recuadro derecho variables de prueba. Automáticamente el paquete estadístico SPSS marca en el tipo de prueba el test de Friedman, así que solamente damos clic en aceptar. A continuación tenemos los resultados de la prueba de Friedman. En el primer recuadro, podemos ver los rangos promedios y en el segundo el p valor o una significancia asintótica de 0.247 este valor debe ser contrastado a un nivel de significancia de 0.05 y así concluir si rechazamos o no la hipótesis nula eso es todo saludos